para nosotros en el departamento, trabajar con el CEDU básicamente ha sido una etapa como de crecimiento. Nosotros hemos aprendido mucho de las experiencias de otros profesores, el intercambio con otros profesores y además pues también digamos de esas experiencias que tenemos de profesores fuera de la universidad. Entonces el contexto ha sido de ese intercambio, de ampliación de conocimientos y sobre todo de mejoramiento continuo. Bueno, las ventajas es que pues uno a veces viene con la creencia de que estar en un salón de clases es simplemente decir unas palabras y eso es todo, pero cuando tú ves realmente cómo es el proceso pedagógico, pues hay una estructura. Y con el CEDU, pues de alguna forma hemos recibido ese tipo de estructuras para organizar mejor las ideas, transmitirlas de mejor forma y sobre todo interactuar con los alumnos. O sea, yo recuerdo un poco de mis primeras experiencias como profesor, pues eran de una sola vía, donde el profesor decía que enseñaba. La pregunta estaba en si el estudiante aprendía. Entonces, digamos que con el CEDU, pues hay esa retroalimentación y uno entiende que el proceso es aprender y entender, y es de dos vías. Y así, pues también es una clase, aprender y entender. Las recomendaciones serían que aprovecharan los espacios que brinda el CEDU, no solo dentro del ámbito de la clase misma, sino externa a ella. O sea, hay una serie de diplomados, o sea, el diplomado como tal con esos cursos que tienen y que pueden servir no solo para la parte de docencia,